في هذا الفيديو سأحكي لكم قصة توماس ودياني في مدينة مدريد عاصمة إسبانيا باللغة الإسبانية مع الترجمة للعربية. إذا كنت تريد قراءة القصة لوحدك بعد مشاهدة هذا الفيديو فستجد رابط القصة في صندوق الوصف. لا تنسى أن تدعمني بلايك لهذا الفيديو إذا أعجبك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك الفيديوهات القادمة. هيا بنا نبدأ. كابيتولو 1. Son las 11 de la mañana de este domingo de otoño. Hace un poco de frío en Madrid. La gente ha empezado a sacar la ropa de abrigo, las chaquetas, las bufandas. Algunas personas llevan sombrero, como un señor que en este momento camina por la plaza Tirso de Molina. Hay dos niños jugando con una pelota de fútbol. Uno de ellos lleva una camiseta de Real Madrid, el otro una camiseta de Rayo Vallecano. Una mujer de unos 30 años, que lleva un jersey de color rosa y un gorro de lana, grita a los niños: ¡Iker! ¡Raúl! ¡Basta ya de jugar con la pelota! ¡Venid aquí! Los niños cogen la pelota y caminan hacia su madre, que está sentada en una mesa de una terraza que hay en la plaza. Está tomando un café. En otra mesa de esa misma terraza, Diane mira la esquina y sonríe. Piensa en que ser madre tiene que ser un trabajo muy difícil. Ella todavía es muy joven, solo tiene 23 años. Y tener hijos no es una prioridad para ella. Tampoco es una prioridad para su chico Tomás, que tiene 26 años y la mentalidad de un niño de 10. Diane está enfadada con Tomás. Lo mira, pero él no la mira a ella, porque está leyendo su maldito libro sobre el Museo del Prado. Él es de Toledo, pero trabaja en Augsburgo desde hace 2 años. El arte es su gran pasión, y ha ido a Madrid solo para ver el Museo del Prado. Parece que no le interesa nada más. Por la mañana, en el hotel han discutido por culpa de la obsesión de Tomás con el museo. Se han despertado a las 9 de la mañana, después de una noche muy divertida en la que han salido de fiesta por los bares y las discotecas de la ciudad. Los dos se han despertado con un poco de resaca y muy cansados. Diane le ha dicho a Tomás: ¿Te acuerdas de Patricia, la chica italiana del bar de ayer? Tomás dice: Sí. Diane dice: Me ha dicho que hoy se organiza el rastro. Patricia dice que es muy interesante. ¿Por qué no vamos? Tomás dice: He estado muchas veces en el rastro y no me gusta. Hay demasiada gente. Yo siempre que he ido lo he pasado fatal. Además, yo quiero ir al Museo del Prado. Diane dice: Tomás, ¿cuántas veces has estado en Madrid? Tomás responde: Muchas. Diane dice: ¿Y cuántas veces has ido al Prado? Tomás responde: Muchas, muchas. Es como una tradición. Diane dice: Ya, pero esta es la primera vez que yo estoy en Madrid y quiero ir al rastro. Tomás dice: ¿Por qué quieres cambiar de plan ahora? Diane dice: Yo no cambio ningún plan. Porque ir al Museo del Prado no es mi plan, es tu plan. Tomás dice: Pero el plan de los dos es estar juntos en Madrid. Diane dice: Pues yo no quiero ir al Museo del Prado, yo quiero ir al rastro, Tomás. Tomás responde: Pues a mí no me interesa el mercadillo ese, no hay nada interesante, no quiero ir. Diane dice: Pues a mí sí que me parece interesante. Tomás dice: Pues vale. Diane responde: Pues muy bien. Y los dos se han quedado en silencio en la habitación del hotel. Se han vestido en silencio. Han salido del hotel sin decir ni una palabra y han caminado por las calles de Madrid hasta que Tomás se ha sentado en esta mesa de una terraza en la plaza Tirso de Molina. Y ha empezado a leer su maldito libro sobre el Museo del Prado. Diane se ha sentado con él, en silencio.
Ha llegado el camarero y les ha preguntado, ¿qué decían tomar? Tomás dice, un café con leche, por favor. Y Diane dice, un zumo de naranja para mí. El camarero dice, ahora mismo. Y cada uno ha bebido de su vaso sin decir nada. Tomás solo mira el libro. Diane sabe que en realidad él no está prestando atención al libro. Ella mira a la gente pasar, a los niños jugando con la pelota, a un grupo de señoras que están de pie al lado de la boca del metro, hablando a gritos. Piensa que la gente grita mucho en España. Es la primera vez que está en este país y observa que hay algunas diferencias con respecto a Alemania. La más importante es el ruido. Madrid es una ciudad con mucho más ruido que Augsburgo. Piensa que en el mercadillo del rastro seguro que hay muchas personas y mucho ruido. Y quiere ver toda esa explosión de vida. No le interesa ver pinturas antiguas en un museo. Eso es aburrido. Tomás tiene que entenderla. Pero él no quiere saber nada del mercadillo. Él solo piensa en pinturas, pinturas y más pinturas. Tomás mira su taza de café vacía, el vaso de zumo de naranja de Diane, que está también vacío. Deja unas cuantas monedas sobre la mesa. No es suficiente para pagarlo todo. Tomás dice, necesito 1,5 euros más. Diane suspira y busca dentro de su bolso. Saca el monedero. Es de color naranja con flores azules estampadas. Es un accesorio muy llamativo que Diane tiene desde las últimas vacaciones de Roma. A Diane le gustan mucho los colores vivos, alegres. Saca del monedero una moneda de 2 euros. Diane dice, ¿y ahora? ¿Ahora es suficiente? Pregunta ella mientras deja la moneda sobre la mesa junto a las otras monedas. Tomás responde, sí. Se levanta de la silla y dice, ¿y bien? Yo me voy al mocillo. ¿Tú qué haces? Diane responde, eres idiota. Se levanta de la mesa, coge su bolso y se va sin despedirse. Tomás dice, ¿cuántas veces he ido yo de compras contigo? ¿O a comer a casa de tus padres? ¿O con tus amigas? Pero ella lo ignora. Y paso a paso, la voz de Tomás se oye más lejos. Diane dice, tú no respetas mis costumbres. Diane se vuelve hacia él finalmente, le hace una peinita y sigue andando, dejando a su novio con cara de tonto. Media hora después, Tomás ya ha llegado al Museo del Prado y ha hecho unos cuantos minutos de cola. Durante todo ese tiempo, ha pensado que Diane es una persona muy egoísta y que solo piensa en ella. Siempre hacen lo que ella quiere hacer, y para una vez que él quiere hacer algo, ella no quiere ir con él. Hace menos de un día que conoce la existencia del rastro. Y ahora ella quiere ir por encima de todo, porque ella no piensa en los demás. Todo lo que le ha dicho en la terraza es verdad. Siempre va con ella cuando quiere ir de compras. Y no le gusta comer en casa de sus padres, pero él va. Y tampoco le gustan sus amigas, pero las acepta porque quiere la felicidad de Diane. Hace muchas cosas por ella. En todo el tiempo en que ha ido pensando desde la Plaza Tirso de Molina hasta el Museo del Prado, no ha recordado ningún momento en su vida en que Diane ha hecho algo por él. Entra en el museo por fin y camina directamente hasta una de sus pinturas favoritas, el Jardín de las Delicias de El Busco. Observa ese cuadro lleno de vida y de locura. De repente, Tomás entiende que él está en un museo tranquilo, viendo esa vida y esa locura reflejadas en una pintura. Y piensa que el mercadillo del rastro se parece a esa pintura. Personas por todos lados, cada uno viviendo su particular locura. Tomás se imagina a Diane dentro de ese cuadro
y dice, no puedo dejarla sola ahí dentro. Y sin pensarlo más, da media vuelta y empieza a andar, sin mirar ninguna de las pinturas que hay en su camino. Y sale del museo a buscar a esa preciosa mujer que está enfadada con él. Esa chica egoísta de la que está enamorado.